El Pacto por México pretende legitimar a Enrique Peña Nieto en el poder por los partidos que originalmente lo denunciaron incluso por haber comprado el voto. Pero además es un instrumento discriminatorio y homofóbico. No comprende ninguna iniciativa a favor de las poblaciones de la diversidad sexual. Millones de personas seguimos viviendo constantemente la exclusión social. La sexualidad es influida por factores relacionados con el desarrollo de la humanidad como la religión, la ética, la cultura y la política. Ha sido utilizada para controlar a las personas, por la iglesia, el estado, la sociedad y la familia. Se determina que solo las relaciones heterosexuales, es decir, entre hombre y mujer, son válidas y se desconoce el aspecto placentero de la sexualidad. Al lado de esto, el avance científico ha demostrado que la orientación sexual es solo una variable y por eso mismo merece reconocimiento, aceptación y que se nos incluya de manera plena a partir de un marco igualitario de derechos. Al final del día, todas las personas desarrollamos una identidad sexual a partir de la interacción de elementos como el sexo, el género, la reproductividad, los vínculos afectivos, la orientación sexual y la identidad de género. La situación actual de los derechos LGBT en el país es muy clara. Solo en el Distrito Federal existen derechos cuasi plenos. En Coahuila existe el Pacto Civil de Solidaridad. En Quintana Roo se logró el reconocimiento al matrimonio en noviembre del 2011. Sin embargo, el gobierno local se aprestó para anularlo y después de una batalla jurídica se restableció. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia resolvió 3 amparos, por lo que dentro de muy poco 3 parejas de personas del mismo sexo podrán unirse en el estado de Oaxaca. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer. Ante esta situación, desde la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena, proponemos una agenda que revierta la situación de exclusión, de discriminación y de homofobia en que vivimos millones de personas, lesbianas, gays, bisexuales y trans en todo el país, que incluye una reforma constitucional por la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, para estar acordes a las resoluciones internacionales como las de la ONU, la OEA y las del Parlamento Europeo. Exigimos hoy en día la seguridad social para nuestras familias y el derecho a la reproducción asistida. Hace falta un marco integral que atienda a las personas que viven con VIH-Sida. Por años, el movimiento de la diversidad sexual ha venido exigiendo que se tipifiquen los crímenes de odio por homofobia en todo el país y hoy en día contamos ya con un protocolo para su atención que solo es aplicable en el Distrito Federal. Necesitamos, pues, también la identidad jurídica y la seguridad social para la población trans en todo el país, pues hoy en día solo en el Distrito Federal está reconocido el derecho a la identidad de género. Es preciso que se atienda a las poblaciones de mujeres lesbianas para que no se presuponga que todas han tenido o tienen relaciones heterosexuales por ser mujeres, que se incluya el respeto y el reconocimiento de las familias diversas, crear asilos para los jóvenes que son expulsados del hogar y para los adultos mayores y aquellas personas que viven con VIH-Sida, que se decrete el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Durante el sexenio pasado, esta lucha se dio y sin embargo Felipe Calderón no la atendió y resolvió decretar una cosa que no tiene nada que ver con esta situación. Requerimos presupuestos específicos para desarrollar a las ciudades gay friendly, que bien podrían ser Acapulco, que hoy está en ruina, u otras ciudades como Puerto Vallarta, Cancún o la zona de la Riviera Maya. En suma, que se aseguren oportunidades de educación, salud, trabajo y esparcimiento sin discriminación para todas las poblaciones. Y que se abran espacio en los 3 niveles de poder para que las personas LGBT desde ahí incidamos en la vida pública y política para transformar nuestra realidad
y al final del día que se reconozca y otorgue nuestro derecho al matrimonio y a la adopción en toda la nación.